Esta noche nos encontramos más que nada ahora en estos 15 minutos y así suena la alarma, como lo acabamos de escuchar ahorita, de vamos a entrevistar ahora a este luchador que es Lobo Salvaje Junior. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en Conectados TV? Pues aquí estamos en Conectados TV, la primera vez que nos encontramos contigo en la entrevista. Es la alarma que empezamos, ¿eh? No, y a gusto aquí para lo que se ofrezca. Oye, ¿cómo es que empieza esto para ti, la lucha libre? ¿Cómo es que te la inculcan y cómo te va? Pues me la inculcan, pues me dieron mis padres de que yo tengo uso de razón, que íbamos a la Arena Jalisco, ahí empecé a hacer los primeros pininos con mi padre, mis hermanos, a verlo. Prácticamente yo era un aficionado más, ¿no? Que me gustaba la lucha, pero pues me gustó y aquí estamos ir echándole ganas. Oye, vemos que pues esta noche vienes muy sangrón, ¿no? ¿Por qué? Porque vienes de rojo rojizo, ¿no? Pues más bien es mi esquema, ¿no? Un lobo, acuérdate que siempre anda con sangre y pues los lobos siempre andamos viendo a ver a quién comer. Sí, ya vi algo salvaje hace ratito detrás de cámara, un manazo que me dices y ya probé lo que es el Lobo Salvaje Junior. No, de esa forma no, de un golpe. Fue nada más una caricia, no fue algo fuerte, una caricia que se te dio nada más. Sí, ahora, ¿por qué no te llaman la atención otros deportes que a lo mejor existen, que es el fútbol o el boxeo, más que nada, que es un poquito más cercano a la lucha libre, artes marciales mixtas? ¿Por qué la lucha libre y no otros deportes? ¿Te llegó la emoción de llegar a otros deportes? De hecho, practico el fútbol también allá en El Salto, en un equipo de allá, de un club. Y pues a mí lo que me nace es la lucha y pues prefiero yo estar en la lucha que en el fútbol. Oye, eres un luchador pues lleno de rivales, ¿no? Más que nada, un luchador que se ha enfrentado a muchos luchadores y creo que pues estás en el ojo del huracán, que ahora Gran Misterio y Black Golden, ahora Golden Fly. Pues Black Golden desde antes ha querido enfrentarse contra mí, se le ha dado la oportunidad de enfrentarse en varias arenas y pues con Gran Misterio siempre yo dije, no, es un rival grande y para ser grandes hay que enfrentarse a los grandes. Para mí, pues a él lo veía como un reto enfrentarme. Tuve la oportunidad de enfrentarme en la Arena Gorilas con él en dos ocasiones, en cuales las dos ocasiones lo vencí y pues yo le dije que si lo vencía, pues me diera la oportunidad por su cabellera. Oye, vemos que pues hicieron un esquema en el programa Súbete del Ring y creo que próximamente no sabemos lo que va a suceder. Creo que pues aquí se va a hacer un escándalo, ¿no? Pues es algo que pues nunca se ha visto ver dos rivales peleándose por mi máscara. Y pues yo estoy preparado para demostrarle a cualquier persona, a cualquier luchador y aficionado que me ha seguido de qué estoy hecho, ¿no? Tú dijiste en el programa anterior de Súbete al Ring, hace unos momentos aquí en la tienda Lobo Máscaras, que para ser grande tienes que pegarle un grande, ¿no? Así es, como te lo dije hace rato, para mí pues Misterio era uno de los grandes, así lo veo todavía. Y pues quitarle la máscara, la cabellera, pues creo que va a ser una buena oportunidad. Oye, pero no lo van a dejar ningún cachito a los otros rivales de Gran Misterio, porque vemos que ahí está apuntado también Amenaza Negra Junior y Ruby Santana. Pues Amenaza Negra Junior, yo digo que está resentido porque pues su padre perdió la cabellera con Misterio, pero de hecho a Ruby Santana lo tuvimos ya en el programa y yo como se lo dije a él, pues creo que ya fue tu turno. No la aprovechaste, sí, pues ahora el que sigue, ¿no? Y yo estoy dentro de la fila esperando la oportunidad. Y ya, de hecho, ya estaba concretada la función allá en Cuquillo, nada más porque nos detuvieron un poquito el proyecto, pero ya estaba pactada la lucha de máscara contra cabellera con él allá. Oye, vemos que el Lobo Salvaje Junior llega ahora como medio de comunicación y ahora como competencia. Ah, no te creas. Más que nada, pues de la mano, ¿no? Pues esto no es competencia, Dani. Lo que pasa aquí que hay que darle contenido a la gente, ¿no? Yo el programa anterior que estuvo Cometa y Ángel, se los hice saber a ellos. Nosotros somos un proyecto donde vamos a ayudar a que se conozcan los luchadores locales, no los luchadores que ya tienen renombre. ¿Por qué? Porque dentro de los luchadores locales hay muchos y tenemos una baraja extensa aquí en Guadalajara que puede competirle a cualquier empresa. Oye, la verdad a mí me da mucho gusto pues que pues salgan más medios de comunicación y que hablen de lucha libre. A lo mejor los medios de comunicación que estamos, nos falta a lo mejor entrevistar a ciertos luchadores y con ustedes a lo mejor conocemos más cosas y más anécdotas, como lo escuchamos hace ratito con pues al mismo Transvesti y varios luchadores que estuvieron aquí por Súbete al Ring. Y creo que más medios de comunicación, esta gran plaza de lucha libre en Guadalajara
va a crecer más y por parte de la pandemia ha removido muchas cosas. De hecho, nuestro programa está basado a eso, no seguir un esquema como tal, ser un proyecto diferente donde contemos la vida del luchador, la trayectoria, las anécdotas que suelen pasar, a veces las cosas que pasas en el camión, o que pasas dentro de un vestidor, ¿no? De que, ay, chin, se me olvidó la media, se me olvidó el calzoncillo, a veces hasta la máscara. O sea, prácticamente son anécdotas que la gente a veces no lo sabe, y cuando se la cuenta uno a la gente, pues le toma como curioso, decir, ¿cómo? Si ellos con tiempo arreglan sus cosas. Pues sí, las arreglamos las cosas, pero no, pues somos humanos y se nos puede olvidar cualquier cosa. Exactamente. ¿Hubo algún momento una rivalidad por parte de tus hermanos sobre los cuadriláteros o algo? De hecho, nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Con el que más me he enfrentado es con Johnny Rock. Tuvimos una rivalidad fuerte, pero por desgracia él se fue a la arena Roberto Paz. Y pues yo continué mi camino en otra arena. Oye, muchas cosas importantes vienen para este 2021. Vienen cosas importantes para Lobo Salvaje Junior. ¿Parte de medio de comunicación suelta el ring y por parte de la lucha libre? Sí, es considerarnos en el gusto del público como página y que vean más contenido diferente, más luchadores, que conozcan a todos los luchadores de aquí de Guadalajara. No podemos decir a todos, pero sí a la mayoría. Y como luchador yo creo que vamos a crecer, vamos a hacer una jauría muy diferente en esquemas. Pues vamos por más triunfos y seguir en un gusto del público para que nos siga apoyando. Oye, tu máscara, ¿cómo es que llega? ¿Antes tenía otro nombre que ibas a llegar como luchador? ¿O es ya la tenías específicamente para...? De hecho, yo inicié con el nombre de Mysterio Boy. Desde ahí yo ya tenía la mente de enfrentarme a Mysterio. Posteriormente, cuando llego yo a la Arena Jalisco, llego con el nombre de Ángel. Y ya con el tiempo se me da el nombre como Lobo Salvaje Junior. Oye, muchas cosas que a lo mejor han llegado. Súbete al ring, reúne ahora pues a un locutor de la Feroz FM que antes estuvo ahí, que es el Rey Comando, al Cime, que es un referee, y ahora pues un luchador, ¿no? Tres diferentes experiencias en un solo lugar. Esa es la idea, de que tengamos conocimiento tanto uno en el medio de aquí de la locución, uno que sea un referee parcial, para que vean el conocimiento que se tiene, y un luchador, para que vean los temas que estamos abordando más que nada. Oye, ya lo vimos en diferentes lugares, en diferentes momentos. Creo que los medios de comunicación, como lo comentabas en otros programas, no están peleados con entre otros medios de comunicación. Hemos visto muchas hermandades en diferentes medios de comunicación. Sin Límite de Luchas, creo que también Celegonce, también La Feroz FM, ustedes Súbete el Ring, y creo que estamos viendo que hay hermandad, y creo que vemos que nos podemos ayudar un poco más, ¿no? Así es, pues nos ayudamos y a veces compartimos hasta consejos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues está pasando esto en tu página, involucra algo más o este plus para que puedas a completar tu programa. Pues la verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa de Conectados TV en estos 15 minutos. Y pues agradecemos tus palabras, Lobo Salvaje Junior, por estar aquí con nosotros. Y esperaremos lo que vaya a suceder, porque ya traemos los ánimos de punta de lo que va a suceder con un gran misterio, ¿no? Pues sí, espérenlo, la verdad va a ser una entrevista muy buena. Vlad Golden y Misterio, que quieren mi máscara, y con gusto les doy la oportunidad a cualquiera que se me ponga primero, y pues adelante, yo creo que estoy para eso y para más. Y un Black Golden, ¿no? Que anda ahí pisando también. Pues ahí anda haciendo la lista, hay que se espere su turno. Haciendo vagancias, ¿se da? Pues muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros, pues en la tienda Lobo Máscaras, y creo que vienen más entrevistas, ¿no? Aquí en ese lugar y en la Arena Verdugo Nazi, que ustedes van a realizar y vamos a realizar también. Así es, vamos a estar presentes en Alas Luchas, en Arena Verdugo Nazi, aquí en la tienda de mi hermano Lobo Máscaras, aquí en Medrano. Vamos a tener varios luchadores, va a estar también yo el líder en estas fechas. Estén al pendientes en las páginas, ahí vamos a estar con más entrevistas. Pues agradecemos tus palabras y la verdad, gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes. Y pues la verdad, pues ahí estamos de la mano y vamos a estar próximamente con ustedes. No, pues muchas gracias y saludo para todos, y recuerden que un lobo nunca anda solo.